¿Me permites usar tu teléfono? Lo dejé en tu casa. ¡Ah, demonios! El mío está sin batería. No te preocupes, ellas se entretienen. Ah, hasta ahora la estoy pasando muy bien. Ya veremos qué pasa después. Sujeta la linterna. Sí. Oh. Una cita así también podría ser un desastre. ¿Desde hace cuánto tiempo lo hacen? Unos 4 años. Debe ser emocionante. ¿Emocionante? Sí, mantiene una relación interesante, ¿cierto? No lo hagas para mantenerla interesante y mucho menos para salvarla. ¿De verdad quieres hacer esto? ¿Disculpa? Sé que acabamos de conocernos, pero Diana parece un poco insegura. Diana quiere hacerlo también, pero está un poco nerviosa. Yo también lo estoy. ¿Y tú? ¿Te sientes bien con esto? Te diré que deben estar seguros. Es un error que alguno lo haga solo para complacer al otro. Los dos queremos hacerlo, de verdad. Luz. ¿Puedo preguntarte algo? Cuando tienen sexo a solas, ¿sigue siendo excitante? Claro. Genial. Conozco a Diana desde hace 10 años y ahora empiezo a conocer sus fantasías. ¿Ves? Por eso es importante la comunicación. Y la reflexión. Siempre lo decimos, se debe reflexionar. ¿Reflexionar? Sí. Seguro que te excita mucho la idea de poder tener con Alex. Ahora imagina que tengo sexo con tu esposa. Eso es. Reflexión. ¿Va mucha gente a ese club? Unas 1,000 personas cada fin de semana. No, debes de estar bromeando. ¿Tantas? Sí. ¿Y qué tipo de gente va allí? Gente como tú y como yo. No solo verás a hermosas chicas rubias. La mayoría tiene entre 25 y 35 años. Algunas parejas son atractivas. ¿Y te paseas en lencería? Es el código de vestimenta. Pero es como una playa nudista. Al principio te quedas mirando y luego no le das importancia. Se puede practicar un sexo estupendo si eso quieren. La próxima vez los llevaremos. Diana es un poco insegura. Se preocupa por su aspecto. Bueno, por todo en realidad. Pero no por esto. Esto es algo diferente. Pero es una mujer muy atractiva. Es muy diferente de Alex. Muy diferente. Alex es demasiado hermosa. Gira a la derecha aquí arriba. Tal vez eso hace que Diana se sienta insegura. ¿Qué? Alex. Sí. Mujeres. Thank you.
Lo necesitaba. No sé. Lo siento. Aquí no está. Bien. Ya beberé una copa antes. Algo estaré haciendo mal. Esta es una gran casa. Sí, pero dudo que los padres de Diana sean felices. Por el contrario, tú lo eres. No, eso es un buen punto. Es una prueba de un viejo dicho. El dinero no puede comprar la felicidad. Pero una mujer muy guapa y un buen vino. No estoy tan seguro. Costó $4. Seguro que por la mañana tendremos resaca. ¿Estás seguro de esto? Sí. ¿Vienes? Hola. ¿Por qué no sales? No, malvado.